Atha Yoga sanam Namaste. Bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org. Donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra mucho saber que desenreda el hilo, crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Con gusto anuncio que a finales de julio del 2021 espero tener el libro Desenreda el hilo a la venta. Por favor, consulta la página web para más información. También, si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast y los recursos de la página continúen existiendo. En el episodio de hoy continuamos nuestra exploración del capítulo 3 del Yoga Sutra con el Sutra 3.11, que dice: Dejar el comentario interno y la identificación con las externalidades produce una transformación hacia la integración. Samadhi Parinama. La transición de los dos sutras anteriores a este. Avanza a lo largo de un proceso similar al cambio de la concentración, dhyana, a la meditación, dharana. Tu tendencia hacia la quietud interior cambia gradualmente de intermitente a constante. El silencio interior se establece una vez que todas las opiniones disminuyen y cesa la identificación con los fenómenos externos que cambian todo el tiempo. Este aforismo contiene el eco del Sutra 1.4, que sugiere que la identificación con tus maneras de ser resulta de no ser consciente de tus maneras de ser y de no regularlas. A medida que neutralizas eficazmente tus cambiantes maneras de ser, remueves tensión y tu conciencia pasa de estar centrada en los aspectos más superficiales de la percepción hacia la sutileza del proceso perceptual en sí. Este es el cambio conocido como la transformación de la integración profunda. Samadhi Parinama. Por ejemplo, nota qué sucede cuando pasas de estar enredada en tus percepciones y en tu reactividad a lo que percibes a ser consciente de tus propios procesos perceptivos. ¿Genera este cambio una experiencia de ser diferente? Otra pregunta para aplicar este sutra. ¿Estás en mayor armonía con la vida sin importar lo que suceda? Porque siempre es fácil estar en paz con la vida cuando todo va de acuerdo con tus planes, deseos y expectativas. ¿Qué pasa cuando la vida te trae algo diferente a lo que prefieres o te gusta? Es posible que desees prestar atención a cualquier inclinación a generar opiniones y juicios sobre cualquier cosa que cruce tu camino. Observa si las voces internas que ofrecen comentarios sobre todo lo que percibes se están acallando. En otras palabras, ¿estás viviendo con lo que está pasando sin poner condiciones? ¿Cuál es la experiencia de la conciencia de tus propias percepciones? Cuando tienes menos juicios y opiniones, ¿cuál es la calidad de tu participación en tu propia vida? ¿Estás más presente? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. सारवा अर्थाथा एकाग्रतयोः क्षाय ऊदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः सारवा अरथा एकाग्रतयोः

समाथे परिणामः सारवा अर्था एकाग्रतयोः क्षाय ऊदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः सारवा

Cuando continuaremos nuestra exploración del capítulo 3 con el Sutra 3.12. Si desenreda el hilo forma parte de tu día o de tu semana y quieres vivir la generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Pronto podrás tener el libro de Desenreda el hilo. Hasta la próxima. Namaste